¿Qué onda, mi raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su compa, el Ramonchi. ¿Qué rollo, mi raza? ¿Cómo están? Pues como vieron en el intro, hice unas tomitas ahí donde íbamos entrando, el nombre del lugar y unas tomas en un río. Esas tomas, plebes, le voy a ser sincero, las hice solamente para tenerlas guardadas ahí como recuerdo. ¿Por qué? Porque venimos un fin de semana a un rancho cerca de San Ignacio. Para los que son de aquí, de Sinaloa, Culiacán, lo van a ubicar. La verdad está muy bonito. Y aquí la parte donde estoy es Vado Hondo, así le llaman, Vado Hondo. Aquí vive familia de mi esposa, venimos a pasar un fin de semana relax, a gusto. La verdad no tenía intenciones de grabar, pero dije, no puedo dejar pasar este momento tan bonito y este paisaje, raza. Miren nada más, todo verdecito, lleno de vida, aire puro. Allá abajito, ahí, de esa parte de ahí, está lo del río. No sé si lo alcancen a escuchar. A lo mejor no se aprecia mucho, pero la intención es bajar, bañarnos y mostrarles ese momento a ustedes, con mi familia, pasándola bien y darle un poco de entretenimiento en sus casitas. No va a ser de broma, no va a ser despapalle comúnmente lo hacemos yo y mis compañeros. Pero va a ser un día agradable, espero les guste. Les voy a mostrar de hoy y la parte de mañana. ¿Sale? No se lo pierdan. Gracias por estar aquí. Quédense a ver el video. Al arroyo nos vamos. Pues bueno, racita, aquí venimos con la family. Vamos a bajar un poco al arroyo, pa. Pa refrescarnos un poco. Está muy verde por la época ahorita, por las lluvias. Normalmente cuando vengo en Semana Santa se pone, pues está bien seco. Y ahorita sí está especial para grabar, pues. No sé más, qué bonito. Qué chula, hijo de su madre. No como la ciudad, el ruido de los camiones, todo ese rollo. Sí lo estresa uno. Los arbolotes. Guay, simple vez. Este es un pozo, pues todos los que son de rancho ya saben que es un pozo donde este pocito tiene misma agua del río, pero pasa por debajo de las piedras, donde viene una manguerita y aquí está la bombita que succiona para el agua que corra para toda la población, pues para la gente que tenga un poquito de agua. Pues así el rollo, raza. Ahí comenten, raza, sí. Si se le hace bien que haya blogueado, o sea, no estoy acostumbrado yo. Ahorita no estoy casado con un tipo de contenido. Muchos van a decir, ¡ay, le copió a Miguel Axe! No, pues qué chulada que me compararan con él. Pues también, la neta, me gusta mucho su contenido. No se lo hacen para el compa Miguel Axe. La neta, el vato se la rifa. Y pues, ya cambiando de tema, pues. ¿Qué les iba a decir? Pues la neta estoy muy contento, espero que les haya gustado el video pasado de la bromita. Después de este video esperemos, o antes de este, subirles, hijo de su madre, una broma bien, bueno, no es broma, pues. Es lo que le digo, pues, me ando nervioso. No es broma, es un retito que hicimos ahí yo y mi esposa. El reto está chilo, les va a gustar. Y va un poco a la mano la temática con la que empecé en el segundo video. ¿A poco hice ese toque de harina tú? ¿Eh? No es al tonto nomás. ¿No ves o qué? ¿Estás ciego? ¿Qué? ¿Cómo dicen? ¿De perdido te tomaste el cuartito? ¿Cuál? ¿O puro pancho? No, si me lo dieron. Mira, está más chueca que mi nave. ¿Eh? Y en el medio, y tiene un hoyito así como yo. Pobre de tu nave. Oh, si sí sabe. Si entiende la muchacha. A mí. Ah, está bien caliente. Oh. Aquí. Oh, no, no, no. Mira, bro. Está haciendo tortilla la muchacha. Allá está tortilla también. Allá poniendo el comadito. Un saludito por la raza. Tortillita de harina, ¿no? Y las hizo mi vieja. Ahí está medio chueca, pero pues, se le entiende.
Ya. Mira, aquí va a ser brazo, loco, ¿eh? Va a ser brazo, pero... Ya que termine, mira, vamos a hacer las tortitas bien ricas. Tortitas ni está mal, recién hechecitas de rancho. Oh, aquí loco, pero el gimnasio, mira. ¿Y aquí tengo que venir o qué? Tienes que picarlo nomás ahí, poquito, una cuchara. No, aquí yo no sé, güey, estoy aprendiendo, ¿no? Que... Vale, ni más buena que la otra. Más porque la estoy muriendo yo. ¿Quieres todos los días? ¿Todos los días? Todos los días. Uno nomás va a la tortillería, güey, ya. ¿20 pesos el kilo? Ándale, nomás hace filo ya. Pero no saben igual de buenas, güey. Estos son más sabrosos todavía. Ahorita tienes que ir a buscar a la gallina que come los huevos. Nada de que fuera a la tiendita a comprar huevos, no, aquí mero. Ponte a la gallina para arrebatarle los huevos. Oye, está cansado, dice. ¿Sí? ¿Y te gusta la leche porque afecta a la vaca, pido ordeñarla? Mira, pero la vaca, pero vaca, man. ¿Vaca? No, toro, no, vaca. Ah, bueno. Ay, que todo el rato. Oye, ya me cansé. Como que hiciste fatiga. Sí. Y no está acostumbrado. Hey, qué rollo, plebes. ¿Cómo están, racita? Pues ya es otro día más en el rancho. Ahorita son aproximadamente las 6:40 de la mañana. Nos levantamos temprano para aprovechar el día, para grabar unas tomitas y para desayunar temprano. Aquí no se puede levantar tarde, plebes. Si te levantas tarde, de cuenta que no aprecias la mañana de un ranchito. Bueno, pues ahorita les voy a hacer unas tomitas ahí de cuando empecemos a hacer las tortillitas para el desayuno y les voy a compartir todo eso de raza. Muchas gracias por estar aquí. Siguen viendo el video. ¡Qué chulada! Tortillita con asiento, plebe. Qué rico, qué rico. Rico, rico. ¿Ya me estás estrellando los huevos? Ya. No, esos no son tuyos. Ah, bueno. ¿Se escuchó muy feo eso, ma? Porque si no te gusta más. No, tío, se escuchó muy feo eso de que me estás estrellando los huevos. No, si sabe cocinar. ¿Quién me acaba de echar un huevo? Yo. ¿Qué es así? Pues si bueno, para comer chile puede tocar la mordida. Está bien chiloso. Ya. Oh. Hasta lo venía. Yo lo malo mal era por ahorita. No, está bien chiloso. Sí, está bien chiloso. Ah, su madre. Ah, su madre. La cola. Hola. Hola. Tortillita con asiento. Plebes, aquí estoy otra vez enfadando. Nada más le voy a enseñar algo, plebes. La neta, pues yo ya lo había visto, pero se los voy a compartir. Muchos de ustedes, si ya la conocen, pongan aquí sus comentarios. Escriban, principalmente qué les pareció el videito, ahí vayan comentando, pero les voy a enseñar algo muy interesante. Aquí cerca de los cerros donde estoy yo hay unas minas y todo el rollo, donde pues hay minerales y todo el rollo, ya se imaginarán qué tipo de minerales. Les voy a enseñar ahorita un mecanismo que aquí hacen, se llama tauna. La tauna pues funciona con un motorcito, lo cual está de esa parte de allá. El motorcito pues hace que funcione todo este rollo y que gire esto de aquí. Adentro de la tauna hay unas piedritas. Bueno, unas piedritas, unas piedrotas, unas piedras que van moliendo lo que son las otras piedras, de los minerales. Prácticamente pues es oro, pues. Y pues algún otro mineral que se encuentra ahí, que son otras piedras que no es tanto el valor. Pero eso se encarga de ir moliendo todas las piedras. ¿Para qué? Para así procesar lo que es el mineral del que les estaba hablando, ¿no?
Guachen, raza. Todo ese es el proceso. Esas piedras van muriendo. Fíjense el ingenio. El ingenio. A mí se me hace, la verdad, muy, muy chido. Se me hace sorprendente todo lo que es el mecanismo este. Cómo se maneja, cómo se usa. De lo personal. Este... pues es el trabajo aquí, el pan de cada día, pues. Ahí sigue girando, sigue moliendo. Imagínense la fuerza que tiene el motor ese para darle vuelta a todas esas piedras. A esas piedrotas con el agua y todo lo que está moliendo, imagínense. Sí, tan potentes las canijas. Pues quisiera llegar a preguntarle a alguien aquí, pero no está nadie. Igual si tuviera alguien ya le preguntara para que me explicara bien. Yo, la neta, soy muy tonto yo para este tipo de cosas. Pero igual se lo estoy compartiendo, racita. Espero que les esté gustando el videito. Y denle like, please. Ahí comenten qué les pareció. Ahí están las gallinitas, mira. Ahí están los cerros. Qué cosa tan bonita, please. No traigo cacahuate, nada. Manden un video. Ni medicina. No, no, ni chocolate, nada. No, ya no. Ya no te trajo cremita de cacahuate. Ya no traigo. Las empanadas. Ahí te vas a subir hasta arriba. ¿A qué te vas a subir? Yo me podré subir, pero ya no me puedo bajar. ¿Te vas a quedar junto con él? ¿O quién? Ya está, andamos, baja, güey. No, todo. Ya no me estoy bajando todavía. Ya media hora. ¿A tú me echa? Yo me cansé. ¿La hay mucho? ¿De ahora? ¿Apenas en camión? ¿En un Toledo? ¿En un Toledo? Toledo, sí. Toledo, sí. Ay, bestia. Ya. Pues sí, raza, ¿dónde andamos? Pasa el arroyito. Más para allá agarra todo el arroyo, lo más grande, lo más peligroso. Aquí andamos en el cerrito, ya nos topamos hasta... nos topamos serpientes de todo ya, pues. Ahorita traemos una pistolita, bueno, es un riflito, es un rifle 22. Con el cual ahorita vamos a jugar tiro al blanco, no piensen que vamos a matar animales, no. No vamos a matar animalitos ni nada de eso, solamente es como para entretenernos un rato. Vamos a tirar ahorita unos cuantos riflazos, son 22. A ver cómo nos va. Yo soy muy tonto para tirar, pero pues vamos a hacer todo lo posible, raza. Párate. Ah, tenés que pegar ya, ¿no? A la tacita que está ahí. Esa tacita que está colgando ahí. ¿Tiras tú? ¿Tiro yo? Checa el cálculo, el viento, checa el viento, tu pulso, el corazón, aprieta la nalguilla, que no te salga aire, vámonos, así, dale, no creo que le pegue, vamos a ver, de a coca, de 3 litros, llegando rento, vale pues, no le pegaste. ¿No le pasa? ¿Seguro? Vamos a ver. Ay, siento que le pegaste. ¿Sí? ¿Eso qué? Ah, no le hizo hoyo, a ver. No le pegué, no le hizo hoyo. No. Pero sí le pegaste, güey, nuevo ese. No, sí le pegaste. ¿Dónde? ¿Este hoyo no fue? No, aquí está. Abajito. ¿Dónde? Aquí sí está. ¿Dónde? Ahí está el hoyo. ¿Dónde? Aquí sí está la uña. Tuvo centímetro porque la taza estaba colgada. Es cierto, pero si sí se encajó en el árbol. Sí, a pues ver. Está a centímetro. A ver, sigo yo. ¿Tú crees que la tiene? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Está en juego una coca? De 3 litros. Siento que no la voy a pegar. Güey. ¿Tiene qué? Creo que está temblando la mano. Hay cuenta que miro. Un león allá. Un
Ahí está, seguro. Ahora sí. Vámonos. A ver. No, bueno, no le pegué, ni le pasé rozando. Estamos a mano entonces todavía. No le voy a pegar aquí arriba. No, ni siquiera le voy a pegar al árbol, yo creo. Voy a poner aquí arriba. No, sí le pasé cerquita, Cheche. ¿Tú más cerca que yo? Sí. Se acercó al coque de 2 litros. Ahí se mira. Ahí donde tengo la punta del dedo. Por ahí está. Atrasito de la taza. Apúntale. ¿Dónde? Ahí está el rozón, casi todo le pego, dije. A centímetro yo le pego aquí abajo. No, hombre, sí, sí la cojo entonces. Deja para la 2 litros. Para el 2 litros. Mucha sangre. Está perdiendo mucha sangre. Todo eso es del árbol, ¿no? Pasó una feo, pero leche. ¿Lechuga? A veces te cae, ¿qué te hace? ¿En la piel te arde, ma? Tierno, sí. Ahí se ve. Todo está cayendo. Ay. En cuanto mires esto, con esta vez, en cuanto lo mires, por aquí. En la pura mira, ¿no? Sí. Haz de cuenta que la mira va a estar en la taza, güey. ¿Seguro? No. ¿Le pegó? ¿Le pegó? ¿Para que sí? ¿Le ha pegado? Ahora vamos a ver. ¿Dónde le pegó? Ah, no, aquí está rozón. Ah, bueno. Hay un rozonazo, ¿eh? Un casito le pega. Sí, también. Casi me gana. Oye, salió mejor que nosotros. Sí. ¿Nos gana la coca de 3 litros? No, de hecho le pegó más cerquita que yo, o le pegó igual. No, le no ganó. ¿Yo también? Mejor que el agua Miller. ¿Está buena? Buenísima. No, pues es pura agua limpia, güey. Pura agua limpia. Tómale. Póngatela, panada.